Estas eran parte de las consignas que indignados vecinos de las villas Pizarreño y Cuatro Álamos reiteraban durante esta mañana a un costado de la línea férrea. Los vecinos denuncian que EFE no se hace responsable de la limpieza de basura que reiteradamente se acumula a las orillas de la vía del tren, trayendo consigo la aparición de roedores en el sector. Esta es una villa que tiene más de 70 años, una de las más antiguas de Maipú, y hoy día nos vemos afectados por el tema de la basura. Hoy día vienen acá a botar basura de todos lados, y el tema es que no la colocan en nuestro costado, sino la colocan a la orilla de nuestras casas, a donde Ferrocarril no autoriza al municipio a ingresar a que nos limpien. Y eso ha conllevado que ha nacido una plaga de ratones, pero tremenda, y hoy día estamos, las 75 casas que tenemos acá están invadidas de ratones. Mira, yo con el municipio, la solución que tuve la otra vez fue que yo logré que ellos me limpiaran. Yo he ido a Ferrocarril del Estado y jamás, nunca me han dado una respuesta en relación a la limpieza del sector. El municipio, por su parte, señala que esta es una situación en la que no tiene responsabilidades, pero de la que se hace cargo retirando mensualmente toneladas de basura. La situación es prácticamente, yo diría que abandono por parte de Ferrocarril del Estado en este tramo de la línea del tren. Ustedes ven que recolectamos 380 toneladas de basura, de escombro. Eso significa una calidad de vida absolutamente perdida para los vecinos. Y lo que exigimos de parte de Ferrocarril del Estado es una preocupación. Es una preocupación, es una inversión. Hay una tremenda oportunidad que tiene hoy día Ferrocarril y el Estado de Chile de poder resolver esta situación. En este sentido, la máxima autoridad comunal propone soterrar el tren Santiago-Melipilla y construir en el lugar en conflicto parques y áreas verdes que aportarían significativamente en la calidad de vida de los vecinos.